Hola, hola. Aquí seguimos, miren, con un videito más. Hoy vamos a hacer una rica sopa de pechuguitas de pollo. Ahí están, miren, con hojas de chipilín. Hoy no, ya hemos hecho del arroz aguado, ¿verdad? Arroz aguado con chipilín de pollo y de cerdo. Y para las pechuguitas, miren, son tres pechugas las que vamos a ocupar. Las vamos a partir en cuadritos pequeños, no en porciones grandes. Lleva huesito, ¿verdad? Sí. Pero el hueso de la pechuga es más pequeñito. Ya el de cuadril, el de la pierna, ala, eso ya lleva huesos más grandes. Vamos a usar solo pechuga. Pues miren, aquí está. Vamos a usar un ramito de chipilín. Y aquí lo tenemos, ya lo fuimos a comprar al mercado. Vamos a usar unas hojas de apio, dos güisquilas, una zanahoria y dos pipianes. Aquí tenemos 1 libra de papa, que son 4 papas acá, cebollita y chile verde para darle más sabor y olor a la sopa. Y una sopa de fideos. Aquí está, miren la sopa de fideos que se va a usar. Ahorita vamos, y tenemos el 1.5 litros de agua. Y se le agrega el chile y la cebolla para que comience a agarrar el sabor. Y le vamos a poner una sopa con fideos. para que comience a agarrar el gusto del agüita ahorita. Ahí está, miren. Se va a mezclar todo ahí. Que comience a hervir. Y luego se le va a agregar el pollito, que es un pechuga, las que vamos Sí, a porque usar. miren, se están partiendo en pedacitos pequeños. Así les gusta más a los niños, ¿verdad? Sí, más chiquitos. No les cuesta morder el pedacito. Ahí está, miren. Ya vendí ya la sopa. Se te va a salir, Cris. Que después que la seque bien, le dejaste su mantilla Sí, aquí a ahí la la Sonchi. dejé. Tu mantilla para que la seque bien, porque la dejó bien bañadita, mira. Ve. Y salir se quiere ella. Más chelita se ve cuando se baña. Ahí está, miren. Vamos a partir en trocitos la pechuga. Ni los va a costar masticarla ella. Entre más pequeño. Ahí me gusta chupar huesitos. Ay, sí. Yo toda la vida lo que me gusta del pollo es chupar huesos. Hasta en el pollo campero, si me han invitado a que vaya a comer, yo dejo bien chupaditos los huesos. Porque eso es lo más rico que hay, chupar los huesitos. Ahí está el sabor. En el El huesito. sabor del pollo está en el hueso. Ahí está, miren. Y voy a comenzar a pelar la verdura también. Ay, las ramitas de Apio. apio. Es de ponérsela ya. Sí. ¿Verdad que se le pone ya? ¿Sí? ¿Las hago así o las amarro y las pongo? No, así Ah, póngasela, sí. solo denle una lavadita y amarro. Póngasela. No las amarro, no, con Solo son dos. Bueno, no cogimos agua en guacal, vea. Miren, ahí están las verduras que vamos a Échame usar. Todo se va a partir de la garrafa que tiene ahí, en póngala bien con garrafa. cuadritos. Se va a Dale, partir dale, dale, toda la verdura, porque así como va de pequeñita el pollo, así va a ir pequeñita los cuadritos. Así les gusta más a los niños. Miren, vamos a tapar acá. Y comienza a hervir el agua que está con la sopa de fideo. Y se va a comenzar a pelar todo esto. Y la hojita de chipilín se va a dejar de último. Esta se va a dejar, se le va a agregar de último porque es rápido ablanda y despide el sabor, ¿verdad? Ay, sí, el chipilín rápido le da el sabor a la sopa. Así es que sopa de pollo con hojitas de chipilín. Sopita de pechugas. Son pechuguitas las que le estamos poniendo. Y con bastante verdurita. Con hojas de chipilín. Ay, sí, el chipilín le da buen Ahí sabor a la debería ser los sopa. tamales de chipilín con queso. Al ratito lo Yo voy voy a a poner hacer. ya ¿Sí? la boquita. ¿Sí? Ahí está ya. ¿Este ya? Es apio. Me confundo con cilantro. El cilantro es más menudita la hoja. La sopa cae bien, ¿verdad? En cualquier hora. Ay, sí. Levanta muertos. Pásela para acá. La cocina, pásela para acá. Bueno, entonces la verdura se va a pelar primero y después
se va a poner el chipilín. Chipilín lo vamos a poner aquí. No vamos a usar mucho porque no lo va a quedar bien, muy hojuda. Sí, con mucho chipilín. Y las tablitas. Ya se le puso la cebolla y chile. Pues se les va a poner esta verdura, miren. Que sería esta. Ya todo está lavado. Sí. Todo lo traemos lavado ya. Al revés está así. Sí, es que yo siento bien hueso este volado para pelar verdura. ¿Por qué? No, porque es bien fácil, ¿ves? Bien rápido y no se le arranca mucha comida a la verdura. Pero lo siento muy... muy grandote. Sí, yo lo siento, bueno. Y que cabal solo para pelar verduras y para rallar repollo, ¿verdad? Sí. Ya para partir otras cosas no sirve porque salen dos. Ay, quizás las cosas cuando se hacen en rodajas, ¿verdad? Como papas, las tostadas de uh-huh. plátano, cosas. Porque así. Cuando hicimos las tostadas de papa no sirvió. También para las tostadas de plátano no lo teníamos. Y los están pidiendo otra vez las tostadas de plátano. Se le van a hacer. Que vean cómo se preparan. Ahí está, mira. Ellos y disfrutamos nosotros. Pues sí, porque las comemos. Porque ellos no se les puede dar. Pero nosotros disfrutamos lo que ellos nos piden. Nosotros las comemos las cosas. Nosotros se las hacemos y nosotros disfrutamos las cosas. ¿Es qué, mamá? No, venga a seguir pelando usted. Le haría mejor con cuchillo que con el pelador. Sí, con el pelador, como hay una que está bien fea, a las patas. A ver si está haciendo bien, Tommy. Tiene unos pedazos que como huequitos. Cala bien, mamá. Como que es niño. Cala la mantilla. ¿Ya la bañó? Estamos bañando el sol. ¿Qué está haciendo? Hoy va a aguantar frío. Vuelva bien en la mantilla. Miren, pues. Ah, por los huequitos que tiene, dice usted. Ajá. Cuesta más, ¿verdad? Sí. Aquí le falta el ayote también, ¿verdad? Aquí le falta ayote. Ah, sí, pero va a llevar pitián. ¿No le puede poner de los dos? No. Si le pone pitián, hay que ponerle ayote. Bueno, ya le vamos a ir mostrando cómo nos va a ir quedando la sopa de pechuguitas con hojas de chipilín. Ahí está, miren, ya va comenzando a saltar hervor. Ya le vamos a ir mostrando cómo nos va a ir quedando. Bueno, miren, ya está la verdurita pelada, ya la vamos a picar y vamos a quitarle la hojita al chipilín, a la ramita. Miren la sopa, aquí está ya, ya está comenzando a saltar hervor. Miren las pechugas. Ahí está, miren. Y ahorita lo vamos a esperar que se cose un poquito para echarle la verdura e irles mostrando cómo nos va a ir quedando la sopa. Y esperamos que les haya gustado el video y nos sigan apoyando. Se les agradece a todas las personas por estar al pendiente cuando subimos nuestro video. Se les agradece porque si no fuera por ustedes no creciera nuestro canal. Así se les es. Agradece y se les manda muchas bendiciones a todos. Y gracias a los que ya están suscritos. A los que se están suscribiendo, se les agradece muchísimo por estar pendiente también cuando se suben los videos. Así es, yo también les doy gracias, muchas gracias a toda esa gente linda que está pendiente de cada video que subimos. Les agradezco de corazón, les digo que están haciendo que nuestro canal crezca, porque si no fueran ustedes no sirviera nada lo que nosotros hacemos. Así es que yo me siento contenta por ver esa humildad que tenemos acá y que les gusta ver a ustedes lo humilde. Pues así estamos trabajando con cosas bien humildes. Pero me siento orgullosa, agradecida en ver que todos
lo que hacemos les gusta, que sea sencillito, humilde, todo, pero ustedes lo están viendo y muchos suscriptores nos dicen que les gusta ver la humildad en que trabajamos. Yo les agradezco a esas personas, les doy gracias, mil veces gracias, se las doy de corazón. Y por eso siempre en mis oraciones, en la madrugada, yo lo llevo con mi Padre Celestial, que me lo guarde, que me los proteja, que me los cuide, me los bendiga siempre, siempre. A toda esa gente bella que tengo tan lejos que nos está viendo. Bueno, y nos vemos en el próximo video. Adiós.